Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras. Good morning, guys. Okay, so hoy tenemos el día bien ocupado, ¿verdad? Vamos a herrar las vacas, los becerritos. Ya sé que es algo triste, pero es algo que se tiene que hacer y es algo que se me hace muy interesante. Pero por lo pronto también vamos a hacer como una discada y como juntarnos un poquito de la familia ahí, algo súper tranquilo. Pero vinimos a comprar la carne para la discada y vamos a comer unas gorditas ahorita. Pero para empezar nos vamos a tomar un café, you guys. Yo no sé por qué, pero algo del café aquí en México que sabe diferente. Aunque nomás sea como instant coffee, you guys. Instant coffee. But it just tastes so much better. So I just put a spoon of this. Thank you, Bubba. ¿Y esto qué es? Es un jugo también. So good. What does it have, honey? Beets? Vampiro. Lleva beets, orange. Carrots. Y apio. Y apio. Okay, guys. So I put a spoon of this. And then I put some powder. I like my creamy. Who's with me? Just kidding. And sugar. And then some sugar y sauce. Okay, I'm gonna finish this off camera. Pero you guys get the gist. Okay, bye. Oye, luego el café, mi amor, me quedó. ¿Qué estás comiendo? Me quedó una gordita. ¿De qué pediste? Pedí bistec con queso, frijoles con queso y una de carne de puerco. Ahorita voy a la de bistec con queso y esa está buenísima. Sí, esa está buena. Aprovechito. Bueno, como ya le dijo mi mujer, vamos a ir a errar. Y queremos hacer algo diferente, queremos hacer una discada para terminando ahí comer y la verdad voy a recoger la carne y yo pienso que ya es todo y nos vamos. Vengo bien preparado con eso. Déjenles platico, aquí ya te venden la carne para la discada, más o menos le dices para la gente que lo quieres, te la venden ya a la gente que es y aparte te dan adobada, te dan manteca. La neta, la otra vez que hicimos quedó bien buena y pues ahora otra vez igual, lo vamos a hacer igual. ¿Verdad, honey? Que la otra vez nos lo dieron ya con adobada y manteca y quedó bien chingona. ¡Tan rico! Bueno, lo vamos a hacer igual. ¡I'm so mad! You guys, ¿no les ha pasado? Tenía como un mensaje de voz, estaba como de 2 minutos, como le estaba mandando un mensaje de voz a mi amiga Jessica. What's up, Jessica? Hey. And me marcó mi hermana, so todo se borró, I'm so, y grité, I was like, ¡ay! Y una señora volteó a verme. Anyways, vamos a seguirle, bye. Okay, so ya nos fuimos del pueblo, you guys, ya vamos al rancho otra vez. Tenemos que ir a inyectar un becerro y estábamos viendo un carrito, you guys, pero no es el indicado, right, honey? No es el indicado, está bueno. No es el indicado. Y bonito, pero no es el indicado. Yeah, because, pues, you know, tenemos nuestras razones. Ow. We brought it to the mechanic and it just had, I don't know. I mean, it's just not the one, but it's okay. No pasa nada, no tenemos prisa. Pero sí estamos buscando carro para tener aquí en el rancho because, you know, Jorge vendió su troca. Por una razón o por otra vendió su troca. So, now we're looking for another car, you guys. She's so cute, though. Look at her. I mean, por fuera no les enseñé, pero es un Cherokee, you guys. Y se me antoja cambiar hasta mi Jeep de ya, mi Wrangler, por un Cherokee. Anyways, ya nos vamos, you guys. Let's go. Vamos a ir al potrero, pero tenemos que preparar la jeringa con la que vamos a inyectar el becerro. ¿Tú lo vas a inyectar, mi amor, o yo? Tú. La otra vez que yo lo hice, se pandió la aguja. Y ahora no vamos a llevar mucha reserva. So, tú lo vas a hacer. Pero tú lo detienes. Ok. A ver, pues. Entonces la vamos a desinfectar nomás con alcohol ahí más o menos para que no en vez de que le ayude no le vaya a hacer mal. Y ya nos vamos a ir en la moto a ver si no nos caemos y con la cámara y todo el rollo. ¿Lista, Dani? Ready. Vamos pues. Let's go. Let's go. Vámonos hasta ver hasta dónde paramos. Un tope. Tope. Alright, let's go. Ahorita nos vemos. Honey, aquí hay más tráfico que en Los Ángeles. Hay tráfico. Boom. Háganse para allá. Cerrala y la chica. Wow. Cierrala tú. ¿Así nomás? Sí. ¡Ay! Ahí está.
Es que se anda sentando el motor y no lo puedo forzar mucho ahorita. Y ahí vienen ya los vaqueros. Bien. Pero no traen vacas. Bien, ¿qué se hace pues? Yo creo que no pudieron, no sé. Cállate la boca. No veo vacas. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya la cerraron. Todo, ya está listo. ¿Dónde están las vacas? Allí, ¿dónde deben de estar? Pancho se viene riendo. ¿Y dónde están las vacas? Vamos, vamos, ya muchachos, ya todo está listo. Ahorita llegó Alejandro Fernández y Cristian Odal ahí, sí, a la tienda. ¿Qué había que hacer? Le dije, no, yo creo que ya los muchachos ya vienen con los becerros. Cada vez se nos va reduciendo más la carretera. Mira el caminito que traemos ahorita. Híjole, es el de las vacas. Listo. Llegamos. Mejor oportunidad no vas a tener, ¿eh? No te metas al agua. Uno por cada 10 kilos. Súbete arriba, agárrala. Yo me pongo. Es por su bien, es que está enferma. ¿Qué hay que hacer? Trae chorrillo la pobre. Ya tiene como unos días malita. Pues hay que vacunar. Y mañana también. Dos días. Dos días mínimo, dijo el doctor. Y si la vemos todavía malona, tres días. ¿No te dio vitaminitas o algo? Mira, no le entra nada. Oye, no sé si agarré una inyección muy... A ver el color. Sí, agarraste una muy grande. Fue que hasta estuviera sucia. No, estaba nueva. Lo que voy es que no le entra nada. Ay, Jorge, entonces no estaba nueva. La jeringa no estaba nueva. Estaba nueva. Entonces nomás se tapó con el mismo plástico de la esta. A ver, no te hagas muy atrás porque te perdón. Que no salga para atrás, que salga para allá. Ok, you guys, son puras fallas. Al final no vamos a errar las vacas hoy. Yeah. Fue como unos detallitos, pero no pasa nada. Lo que vinimos a hacer es que hay un borrego que está como enfermo, como que piensan que algo le picó o algo. So, ya está bien triste, llega eso. So, tenemos que inyectarlo, a ver. Mira, está como bien inflamado y todo, pobrecito. It's worse than the other day. Oh my god, pobrecita. Pero esto no sé por qué se está pasando así. Ya, eso es como fuera de lo normal. I don't want to see. I feel like I'm about to get a shot. Looks so bad. Salúdale. Se llama Donkey. Donkey. Hola, Donkey. Wow, Donkey, estás bien sucio. Está bañate. Está un poquito polviadillo, pero... Donkey, bañate. No, a mí no me gusta Donkey. Oye, me ha tocado que te quiere dar unas patadas de... No, y muerden y la chingada. Sí, son bravos, pero no, este va a ser tranquilo. O sabe. Mire. Escúchale, Javi, yo te lo detengo. ¿Sí? No, no, voy a quedar la espalda, güey. ¿Ese qué dice? ¿Qué dice? Todo bien. Ok, guys, so vamos a caminar hasta allá abajo para ver un qué. Que van el lienzo charro. Allá abajo hay un lienzo charro a medio arroyo. ¿Y luego en dónde es donde baja el agua? El waterfall. ¿La cascada? La cascada. Allá derecho. Sí. Ahí derecho bajaba el agua, pero pues es cuando está corriendo, está lloviendo. Okay, porque viene de todo ahí arriba. There you go, that's cute. Oh yeah, get it girl, get it. Get it. Just stay away from his back legs. Try to stay away from his back legs. Tonto, vamos a ver acá. A ver, ¿tú, Honey, cuánto? No, yo no. Yo de aquí, te ves bonito de acá. Vamos. You guys, ahí viene. Esto... Ni Firulais viene, y este sí. No, ahí viene conmigo. Honey. Ándale. Voy. Vámonos, síganme. Pinche Jorge. Déjale, doy la vuelta, déjale. No la va a seguir. No. No, pues se cancela porque no hace caso. Estos son burros, no hacen caso ni con el filete, menos con los... Pero míralo, ahí viene otra vez. Es que le gusta la atención, es lo que le gusta. Donkey. Mira, se le deja ir al perro.
Porque sean los perros y a mí no. Who's man? Pinche Jorge. Yo me dejo llevar. Donde me lleve, voy. Escúchate. Cuidado con la cara. ¡Jale! Ahí viene el caballo. ¿Le cierro? 12 segundos después. ¡Otra vez, Ani! Pues sí, pero ya aquí quedé. A ver, déjame ver si lo puedo dirigir. ¡Donkey! No, dijo, pensaste, yo voy a donde... ¡Jorge! Sígueme, vente a ver dónde me caigo. ¡Ay, no! Vamos a seguirle. Hace un tiempecito vinimos a un rodeo aquí. Nomás que es una misión para llegar, you guys, porque mira... Es como, like, tienes que... Es una bajada. Déjalo el pobre donkey. ¡Pensaste! You guys, ahora resulta que Jorge piensa que es el donkey whisperer. Estos perros, donde hay agua, se meten. And then they want to come cuddle with you. You better back up, homie. Yo que los voy a andar agarrando. Vente. You wanna bite my foot? ¡Honey, me asustaste! Tan cerquita que estaba. ¡Jorge! Ahí viene atrás de ti. Actúa como si nada. Es que les encanta, pero esto está tan chiquillo, no saben ni qué. Hasta el gordo quiere bajar y ir a verlo. Ya sé. Ok, guys. Ya regresamos a la casa y que... ¿Qué piensan? ¿Que no íbamos a hacer la discada nomás porque no íbamos a agarrar? La discada se tiene que hacer. De todos tenemos que comer. So, aquí se va a hacer la discada. Acá tenemos la movida, acá tenemos la carne, las tortillas, el queso. Ahorita voy a partir este desmadre. ¿Y sabes? Yo soy el encargado de la lumbre. Vengan para que vean. Eras un... Ya aprendió. ¿Eras un Boy Scout? Ya aprendió aquí. Mira, mira. ¡Aguas, aguas! Ahorita aprende. Espérense tantito. Dejen que baje un poquito más del sol ahorita, pero esta madre. Ok, guys, vamos a seguirle. ¿Cómo le vino? Mira. Ay, pato. A este no le cayó. Oye, ¿para qué quieres más? Ahí está ya. Ahora sí, ¿dónde están los cerillos? ¿Los cerillos? Aquí lo tengo a la vuelta. Sácalos. No. Sácalos para que apeste. No, me da miedo. Todos hagan un radio de unas 12 millas. 12 millas. Osvaldo, no lo hagas, güey. Ya se apagó. Dios dijo que se haga la lumbre. Y se hizo. Oye, acá de este lado. Sí, ahí es donde le quería echar. Échale. Sin miedo, pilotón. Si no le atino. Ahí. Ahí está el 22, ándale. ¡Ándale! Pero que caiga prendido. No. Ándale, ya jalo. Vamos a ir de una vez a buscar una lamparita para instalarla, porque si se dan cuenta de eso ya se está oscureciendo. Y pues para no andar en la noche buscando la lámpara. Ahora no está el atardecer así rojo como la otra vez. Está bonito. Ok, voy por la luz. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tan grandes los patos? Ay, chiquitos. ¿Se va a mixear ahí con la carne? Sí, y aparte ya con el calor se hacen más chiquitos todavía, o sea, chiquitos pero no tan chiquitos. Ve nomás qué bonito aquí escenario y todo. Deberías de hacer un canal de YouTube que se llame De Mi Rancho a Tu Cocina. Yo creo que toda la gente lo miraría. Ándale. Ir a los de la lumbre. Era el viejón. Y con la mano en la cintura. Ya tengo la lumbre hecha, ¿qué quieres que haga? Ok, vamos para poner a instalar la luz y luego ya. What's up, fam? Ok, so como que me abandonaron todos y dije, pues como que tengo sed. So I was gonna make myself like una paloma. But then I saw the jalapenos and I was like, ooh. So I put some jalapenos on the bottom. I couldn't find anything to squish them. But so I don't think it's gonna be spicy at all. But I was like, I'm gonna go for it anyways. Algo así. Algo leve. There's a lot of ice, okay? Don't judge me. And a little bit of mineral water. That one doesn't sound like it has any more gas. No pasa nada. More mineral water, less soda. Para que no te dé cruda. Mm-hmm. Amame la colita. Con semillas y todo, me va a madre. Ah, qué rico. Ahora le voy a echar la carne. Pero... A ver si no hago una... Oye, no brinca esta madre. Sí, aguas, ¿eh? Come. ¡Ay, sí brinca! ¿Dónde está la cuchara? Pásame la cuchara, Ana.
No saque, no le saque. Ay, con su madre. ¿Qué pasa? Yo pensaba, yo miraba esto en las películas y yo lo veo bien tranquilo al cocinero, pero está cabrón, ¿eh? Mira cómo quedé. Bueno, no veo nada, pero estaba cabrón, yo sentía el chiste. Ahí está, ahí está, ahí está. Andamos bien, ¿verdad? Yo digo que sí. Pero todavía, ¿ya le echamos el jamón o cómo lo ves? No. Todavía no, ¿verdad? Un poquillo no. No, de pronto sí era mitad. Oh, sí, mitad. Esto yo pienso que sí, ¿no? Sí, ya se armó, que comience la fiesta, mira. Ve nomás. Mira. Mira nomás, Jani. Mira. La pinche luz está buena. A ver, carna, ahora tú. ¿Qué onda, qué? A ver, quita, apaga tu luz, güey. Ah, perdón. Estás muy. A ver, ahora sí, ahora sí. A ver, ahora, avienta un baile, un baile. Vale, ahí está. Conforme a la luz esta. Ok. ¿Qué hago? Acá está. ¿Qué? Chico malo, chico malo. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Chico malo, chico malo. Oye, avienta unos lachonazos, ¿eh? Ok, después de la fiesta vamos a ver cómo está el movimiento. ¿Cómo andamos? ¿Qué jamón, sigue? Jamón. ¿Qué prosigue? Ah, oh, ok, yo, ahorita se lo vamos a cascar. Acá está, acá vamos está. Ya lo que está. Mitad nomás. Mitad, mira, aquí. Ahí la mitad. Ahí está. Ay, papá, déjate ayudar. Ya se fue, ahí está. Ya está. Chingón, me gustó tu entrevista. Acá está. Hoy luego nos hicimos unas margaritas con jalapeño y cállense la boca, están bien buenas. Déjale meneo aquí. No, este es otro nivel de agricultura. No es por presumir, pero nos va a quedar pasadísima de lanza. Está agarrando buen color. Y luego te digo, ahí es donde lo compramos, ya nos la venden ya preparada con adobo y la chingada. No se ocupa nada más. Mi margarita, ¿estás tomándote la mía? No, me vas a hacer daño, tenía yo listo. ¿Ira? ¡Hola ahí! Apenas le íbamos a marcar, pero ya llegó solo. ¿Cómo te va acá, mi amor? Todo bien. Chingón, todo. Chingón. Al millonzazo. ¿Ira? No, cállate la boca. Esta salsa está pasadísima. Uy, adelante. Mira ahora. Llegaste el puro. Acá está el bar porque ya sé que. ¿Qué le llamas a Nacho? Oh, sí. ¿Eh? Aquí está un centenario plata, está bueno de madre. ¿Qué tal está tu trago? Perfecto. ¿Chingón? Necesito otro jalapeño. ¡Ah! Ahí ya están. Ahí te va tú, échale la sal. Pero con estilo, si no, no. Hijo, que el sabor. Así. A ver, tú, Beto. Estoy bien pinche. Échale sal piteada. Tanto que no tienes de sal. Sí, cállate la boca. Ahí va quedando. ¿Y qué papel desempeñas ahorita? Acá estoy entreteniendo a nuestros guests. Ay, ¿te encandilo nada? Un poquito, sí. Ya, este arroz ya casi se cose, ¿eh? Ya. Yeah. Déjame te platico. ¿Ya comieron? Las tortillas y... No. La la. Mira vieja lo que andamos haciendo. Yo pensaba que no sabía yo hacer estos... Ya se me iba la boca. Estos menesteres, pero mira. Ándale. No, imagínate que vaya jalando, que vaya saliendo buena. Ay, no. ¿Quién la va a probar primero? Con la sal que le vendaste. ¿Listas? No, la primera era poquita. ¿Les enseñaste tus tacos? Solo los recuerdos quedan. Pero ahorita me voy a servir otro nomás para enseñárselo. Mira, este plato, yo ya había tirado mi plato, pero hasta más, mi uno nomás para que la gente vea. Hasta dos, mi amor. A ver. Tengo que ponerte aquí. No, ¿qué hay? Mira, ahí te va, para que no batalles. Para que vea cómo está la situación. ¿Tú también quieres uno? Pues sí. Ahí te va. Vamos a ver. ¡Qué cosa! Mira nomás. ¿Qué andas diciendo? No, es que Osvaldo. Osvaldo me estresa más que cualquier... Mira. Tú te los ganas. Mira, el hermano de Jorge me estresa un chingo. Déjame les decir. Sírvete otro poquito para que te quite el estrés. Por eso. Le ponemos un poquito de limón aquí. Sas. ¿Qué te pareció la discada? Está bien rico. Más que teníamos otra salsa, pero... Y dije, déjame ver si hay otra salsa. Sí, ahorita te pongo más tortillas. Oye, estamos haciendo aquí unas quesadillas. Déjame. Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. Juan Morales y sus guitarras. ¡Ánimo!